30 sujetos acusados de alta peligrosidad fueron capturados por la Policía Nacional entre el periodo comprendido del 4 al 10 de septiembre, según confirmó este lunes el inspector general de la institución policial, el comisionado general Jaime Vanegas. Y en este periodo la Policía Nacional capturó 30 delincuentes por delitos de peligrosidad, 2 autores de muertes homicidas, 18 por robo con intimidación, es decir, asaltos, 10 abastecedores de droga, y las evidencias ocupadas destacan principalmente 2.5 kilogramos de crack, 1 kilo con 366 gramos de cocaína, 226 libras de marihuana, 7 armas de fuego, 4 motocicletas y un automóvil. Aquí podemos ver 2 presos en imágenes, autores de las muertes homicidas en Chinandega, Río San Juan, en Chinandega, Kevin Antonio Flores Caballero, y en Río San Juan, Santiago Matamoros III. 2 presos por los delitos de robo con intimidación, que son Kenner Joel Quintero Moreno, en Nueva Guinea, y Bimar Antonio Martínez Velázquez, en Costa Caribe Sur, y las evidencias ocupadas. 2 presos por el delito de robo con intimidación en el Distrito 5 de Managua, Denis Delgado Cárdenas y Luis López Acuña. A ellos se les ocupó una motocicleta y 2 cascos de protección, que son los que utilizaban para cometer los delitos. 1 preso por robo con intimidación en el Distrito 6, Maynor Armando Hernández, y se le ocupó un teléfono celular que es el que había, se había apropiado indebidamente a su víctima. 6 presos por delitos de abastecedores de droga en los distritos de Managua, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4, Distrito 6, Distrito 7 y Distrito 10. La droga ocupada, un kilogramo con 46 gramos de cocaína y 113 libras de marihuana. Otras evidencias ocupadas, 3 motocicletas, 3 presas digitales, 3 teléfonos celulares y dinero producto de la venta de esta droga. 3 presos por el delito de abastecedores de droga en el municipio de Cucrajil, en la región autónoma Costa Caribe Sur, Erick Orozco Amador, Yanei Sinashira Bermúdez Benet y Elena Patricia Olivero López. Y la evidencia ocupada, ustedes pueden ver en imágenes, 113 libras de marihuana y un automóvil que era utilizado para transportar esta droga. También tenemos abastecedor de droga en el municipio de Matagalpa, Nelson Antonio Celedón Arbizú, a quien se le ocupó 320 gramos de cocaína y un revólver. Y en el municipio Bilwi, Puerto Cabeza, en la región autónoma Costa Caribe Norte, fueron ocupados 2.5 kilogramos de crack. Luego tenemos los presos por delitos de robo con intimidación, asaltos aquí en los distritos de Managua, y robo con intimidación en las delegaciones policiales territoriales León y Chinandega. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.